Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Mariana Booker y en esta ocasión tengo la grandísima fortuna de poder estar con la mismísima Mercedes Ron, la culpable de muchos de mis traumas en la adolescencia. Y de que me hiciera mucho más lectora y que me gustaran libros un poco más interesantes, la verdad es la palabra para decirlo. Y con Vale, de Valeria Perea, que también hace creación de contenido. Así que, preséntate, Vale. Bueno, pues aquí estoy con Mariana y con Mercedes. Estoy muy emocionada, hago contenido en redes sociales, Instagram, YouTube y TikTok. Y bueno, estamos muy emocionadas de poder hablar con Mercedes, que creo quien es una de las autoras que ha introducido a la lectura a muchísimos jóvenes. Entonces, soy culpable de eso. Mira, por eso hizo una saga exactamente de culpables, porque es culpable de muchos de nuestros problemas y cosas buenas y de cosas malas, pero bueno. Primero, yo quiero saber, ¿es la primera vez que vienes a México? O sea, como escritora, sí. O sea, vine a Riviera Maya con mi madre hace 2 años, pero, o sea, digo, como tipo conocer mis lectores, sí, la primera vez. Espero. Tenía muchas ganas de venir, os lo juro. Espero que te lleves una muy buena impresión. Los mexicanos somos muy gritones, vas a ver que te van a gritar. ¿Saben dónde noté el cambio, tipo, nada más llegar? Ayer en la aduana. Sí. Qué amables todos, porque normalmente son un horror. No sé si habéis pasado tipo el control de aduanas en Estados Unidos, sí, o sea, que te preguntan hasta, no sé, hasta tu fecha de que se te cayó la muela de juicio. Bueno, pues aquí todo el mundo, ay, te va a encantar la feria, qué guay, no sé qué. O sea, me gustó mucho, dije, cambio. Que se espere a la presentación, somos muy gritones, vale. Muy... ¿Cómo lo describías? Somos muy apasionados. Muy apasionados. Somos muy apasionados, la verdad. Muchas veces que he tenido la oportunidad de hablar con varios autores, dicen, me llevo una muy buena impresión de México, porque de verdad la gente se te va a acercar y te va a decir, ¿te puedo abrazar? Ay, de verdad, hay personas que a lo mejor sí de la emoción te van a abrazar, pero generalmente te preguntan, ¿te puedo abrazar? Está bien. Y así de que, y te van a llorar y todo. Entonces, me da mucho gusto que hayas... Que México esté quedando bien acá para que regreses muchas otras ferias. Entonces, moviéndonos adelante con una de las trilogías más buenas que he leído en mucho tiempo. La verdad es que Culpa Mía me gusta. Culpa culpa tuya, culpa nuestra. Y yo. Culpa Tuya. Ahí ese libro tuve muchos temas de ahí en su relación que yo dije, wow. Y luego cuando llegué a Culpa Nuestra dije, ¿qué es esto? Esto es una obra maestra, porque yo siempre digo que me encanta el drama. A mí es mi favorito, siempre lo digo. Se nota, porque también es el mío. Es que este me lo acabé en una sentada. Es que yo dije, es que no puede ser. Y ya cuando están pasando tantas cosas del drama y llegas justo al final, dices, ¿qué más puede pasar? Y traca. Y pasa. Y luego dices, ya, déjenlos. Y otra vez. Y una más. Y yo dije, wow, este libro está escrito para mí. Por eso cuando me piden que escriba otro libro de culpables, es como, por Dios, dejémoslo vivir tranquilos a los ya chicos. Ya no, no quieres más sufrimiento para ellos. No, o sea, hay tanto drama en la trilogía que no sabría de qué hablar, os lo juro. Sí, no, es que pasan muchísimas cosas. Pero se los echo de menos, yo también los echo de menos, ¿eh? Echo de menos escribirlos. Entonces, si piensas a lo mejor no, hacer... No sé. Dijo que se lo pensaba. Hijos. No, a mí no me gusta escribir la historia de los hijos de los protagonistas. O sea, si escribiese un Culpa Vuestra, sería de ellos dos. Ay. Y seguramente, justo después de este libro. Sí. No me iría, 20 años después. No. Y la historia de los hijos no me interesa nada. Porque no me gusta ver a los personajes que tanto quiero. Ya más como grandes. Como mis padres, ¿sabes? No. Ay, oye, pero no ver a Nicolás gusta. En modo papá. Pero papá, no, señor. Un bebé. Bueno, papá sí lo veo. No, pero sí lo has visto en modo de papá con su hermanita. Es medio papá, la verdad. Bueno, sí también lo ves aquí como... lo ves como papá al final. Pero, bueno, pero bien me poquito. Refiero más bueno, señor. Bueno, nos ha salido Culpa Nuestra, ya va un poco tarde. Y yo, una disculpa por los spoilers. El fangirleo. El fangirleo. Sí. Papá de un bebé, sí. Eso es muy sexy. Pero papá de un niño de 18 años, lo siento, pero. No puedo imaginarme a mí con 50. Déjate tú de un niño, una niña. Una niña, qué barbaridad. Entonces, yo una de las grandes preguntas que tengo de Culpa Mía, probablemente te la preguntan mucho, pero es que yo sí quiero saber cómo estuvo esta idea de que quisieras escribir Culpa Mía, y son varias preguntas en una, de cómo surgió tu idea, también si sabías desde un principio que iba a llegar a ser una trilogía o fue conforme la historia te fue dando para allá. A ver, la historia surge, yo estaba escribiendo en ese momento una trilogía de fantasía que nunca he publicado, es mi primer libro, y ya tenía terminado la segunda parte. Como que estaba un poco cansada en la misma historia y tal, y se me vino el tercero a la mente que le escribió el videoclip de Taylor Swift, el de I Know You Were Trouble, y como que se me vino muy muy fuerte y tenía las ganas de escribirle como la historia de hermanastros que se odian y tienen que vivir en bajo el mismo, todo eso me encantaba, tenía 19 años, imagínense.
cáncer. Es como el cliché de la vida, eres de mis claves, me encanta. Y yo fue como, venga, voy a descansar de la trilogía de fantasía y me voy a poner con este que solamente va a ser un libro, me lo quito y ya pues retomo la trilogía. Y me encantó tanto, o sea, lo dijiste tanto, yo de mi familia, cuando empecé a subir la guata la gente me pidió más y dije, venga, vale, las tres. Al principio, obviamente, bueno, no puedo hablar exactamente de eso porque son temas de spoilers muy específicos, pero pasa algo al final de culpa tuya, que no. Esto genera un montón de drama en todo espera, esto. Ni siquiera al final. Tú vas empezando culpa tuya y el prólogo y tú te quedas así de... No, horrible. ¿En qué momento va a pasar esto? Horrible. Y luego ya. No. Y luego pasa por acá. Luego todo esto te da como hasta acá, ¿no? Que está buenísimo. Y luego pasa una cosa que te hace esto más drama, pero luego dices, ¿es todo? No. También acá es drama. Esto. Y luego queda esto y dices, ¿qué ¿ya más se puede acabó? Pasar? No. ¿Van a darle un poquito de final feliz? No. Pasa algo. Entonces yo este libro lo he releído como unas 3 veces. Es el único libro mío que releo. Es el único. Es mi favorito. Y te juro que ese tipo de cosas se notan. Sí, ¿no? Y entre creo los que estaba con mucha inspiración en ese momento. Creo que podrías incluso hacer un video de personas que conoces de que hayan leído la trilogía, ¿cuál es su libro favorito? Creo así que casi todo el mundo me dice o el primero o el tercero. Es que el primero está bueno. El primer libro te explica muy bien el inicio, sí, la relación entre los personajes. Exacto. Y eso a mí me gusta. Eso tiene algo de especial de las primeras veces, de cómo se caían mal, cómo iban a las carreras y todo esto. Lo que me lleva, por cierto, la adaptación de Culpa Mía es de las más fieles que he visto. Gracias. Se me hizo increíble. Te lo juro que este libro yo lo leí como en el 2017. Sí. Y no lo había releído. ¿Cuando salió? Sí, porque sí, aquí dice 2016. Sí, 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 casi cuando salió. Literalmente yo también. Bueno, no sé, fue en el 2017-2018. Sé que los leí hace bastante tiempo. Y justamente me acuerdo que este libro no lo he releído. O sea, lo leí una vez y ya, este es el único libro que he releído. Sí. Y cuando empecé a ver la película dije... Sí, es cierto. No, pero ¿sabes? Es algo que me gusta mucho. Y, o sea, como dijiste, aquí vas conociendo todo, cómo se enamoran. Pero siento que a la vez que vas leyendo toda la trilogía, también puede ser cómo van creciendo ellos. Sí. Y es algo muy bonito porque aquí hay algo, no voy a decir spoilers, que Noah hace como una promesa que le va a dar algo a Nicolás. Y lo hace al final y es como de que padrísimo. Y justamente la adaptación es muy fiel, pero además de que también tiene cambios como todo, sí, creo que esos cambios también van para mejor, ¿sabes? A veces las adaptaciones no pueden ser tal cual, no, eso, porque seguro, es larguísimo. Sí. Digo, nos gustaría ver todo tal cual, pero creo que añadió muchísimas cosas y cuando le preguntas a alguien cuál es una de las adaptaciones literarias favoritas, te contestan culpables. Ahí me hace muy feliz, la verdad. Te tengo que decir que lo sufrí mucho todo el proceso porque no es fácil. Sí. Y estaba como muy asustada de si me iba a gustar o no. Y cuando la vi la peli fue como, vale, me encanta. O sea, puedo defenderlo a muerte porque mi miedo era que no me gustara. Y como que tener que salir a defenderlo. Y las críticas, el fandom es muy grande, pueden ser muy duros cuando les gusta algo. Sí. Entonces estaba como muy asustada, pero cuando la vi como que me quedé súper tranquila. Pero aún así... jamás imaginé la aceptación tan grande que tuvo. Siempre, o sea, siempre pensé va a haber gente que la va a odiar, que la va a obviamente, criticar y claro, va a decir. Sí. Pero te juro que no me llegó nada malo. Qué bueno. Todo eso bueno, es lo todo mejor. Bueno, todo bueno. Yo la vi un montón de veces. Yo también. Es que, yo la vi ayer en el avión. A mí también me gustó mucho. Y la verdad, no sé qué esperaba. Generalmente estoy acostumbrada a que me desilusionen. Yo también, pero estoy, ¿sabes? Tan acostumbrada. Momento uno. Ajá. Momento uno. Y todos estábamos así, en es la pantalla. Es que era como libro, lo estaba leyendo como libro. Obviamente cortaron cosas bastante importantes y cosas sí, que a mí me gustan mucho del libro, pero también dieron otras, como la de las carreras. Como la de las carreras. ¿Sabes qué? Yo voy a hacer un spoiler de la película, disculpa. Yo no sé a quién se le ocurrió la maravilla de escena del paraguas donde Nicolás se cae a la alberca. Yo me estaba muriendo de la risa. O sea, no pasaba ni 3 segundos. Ese día en el rodaje. Ay, lo tuvieron que grabar como 5 veces. ¿Sabes de cuál? Y tenía, sí, se mojaba, lo tenían que sacar, lo tenían que secarle el pelo, peinarlo otra vez. Ay, no, por risa. Creo que esa escena es de mis favoritos en la película. O sea, yo me estaba muriendo de la risa cada que la veo. No puedo. Sí, me encanta que eso parece más un fangirleo que una entrevista, ¿verdad? Sí, o sea, que no sé qué. Pero eso está padrísimo. Sí, 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 literal. Algo que te iba a preguntar es, ¿cómo crees que es para ti como escritora este desapego? Esto dice que tú dices que te da mucha ansiedad o que te preocupa mucho cuando se publica y se hace una adaptación de una obra que ha estado contigo y que tiene un fandom muy intenso, grande, querido. Sí. ¿Cómo es este, sientes, dice que fue el desapego tuyo? Porque es difícil porque al final es...
ser escritor es algo muy solitario y trabajas tú contigo mismo, con tu ordenador y nadie más, y de repente cuando se hace una adaptación como que hay un montón de gente opinando, un montón de gente que quiere cambiar cosas, un montón de gente que incluso cuestiona la historia, y de repente sientes como que te sientes un poco desnudo, porque acostumbrado a trabajar tú sola en una obra, pues de repente todo el mundo pues eso, queriendo cambiar, no es fácil, es difícil. Y se intenta luchar muchas cosas y pelear. Quieras que no, yo creo que he aprendido que hay que dejar un poco ir y confiar en el equipo que va a hacer la película. Y ahora que he visto el resultado de la primera, como que en la segunda y la tercera voy más tranquila y no tan... Ya. Tiene que ser igual. Mira, yo con esto... un poco. Cuando lleguemos a irte. Yo no voy a soportar. Me vas a... No. La peli está quedando muy chula. De hecho, estuve hace 2 días en el rodaje. Sí, sí. Sí, wow. Estamos muy pendientes. Y que vas a cenar con ellos. Y me da rabia porque no me dejan subir. Es que aparte yo siempre estoy pendiente de miércoles de culpables. Y yo, aquí, tengo las notificaciones activadas porque es miércoles de culpables. No te puedes perder nada. No me dejan subir. Me dejan subir muy poco, pero ojalá pudiera enseñaros, aunque sea un poquito. No me dejan, tío, me da una rabia. Pero chulísimo. O sea, los dos están guapísimos. Oh. Gabriel está más guapo que nunca. Y creo que ha crecido como mucho, no sé, como que la primera película veía como a lo mejor más niño y ahora está como hombre, ¿sabes? No sé, la gente se va a enamorar, se va a volver loca. ¿Y nosotros? Y yo, por favor, ya lo quiero. Ya lo queremos. Sí. ¿Me prestas 30 Sunsets? Bueno, ahora pasando a una de tus novedades, que es 30 Sunsets para enamorarse. Yo sé que hiciste todo un viaje a Bali para poder escribir esta novela, que es un lugar que yo sueño con visitar. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo fue que dijiste Bali? Porque es un lugar que no mucha gente conoce, ¿sabes? A ver, Bali surge antes de la pandemia, bueno, era pandemia en realidad, que estuve 4 meses allí. Era porque mi hermana había visitado Bali, le había encantado y tipo, vamos a Bali. Y fuimos y un viaje que iban a ser 3 semanas terminaron siendo 4 meses porque no podíamos volver. Y me encantó, me enamoré de la isla, tuve la oportunidad de vivir de verdad lo que es una isla chiquitita, con apenas gente porque todo el mundo se fue por la pandemia, la cultura del lugar, la gente, y me inspiró la historia. Y en realidad la historia es un poco lo que yo viví, como el choque de lo que puede ser venir como de Occidente y encontrarte con gente que no tiene nada que ver contigo y viven mucho más en la naturaleza, viven mucho más tranquilos, más en paz. Entonces Nikki representa eso y Alex como viene de Londres con todos sus problemas. Sí. Y también me gusta mucho el contraste de que Nikki no tiene nada, es veterinaria, su vida está enfocada en los animales, en salvar a los animales, y es feliz viendo una puesta de sol con sus amigos, y Alex, que lo tiene todo, es piloto de aviones, la empresa familiar, o sea, está forrado, tiene 1000 problemas y no es nada feliz, entonces es como... ¿Ese choque? Sí, eso es lo que más me gustó. Es rosita eso. Y tal, o sea, representa un poco como lo que es el enamoramiento, un amor de verano que se vive como con mucha intensidad. El segundo, si habéis visto la portada, es como celeste, más frío, porque viene. O sea, frío. Este es el libro como más romántico que he escrito, porque ya sabéis que mis libros tienen como mucha acción y mucho drama, y este lo tiene sobre todo al final, pero es como el libro, de hecho por eso me costó un poco escribirlo y me daba un poco de miedo, porque estoy acostumbrada a escribir otro tipo de muy enemies to lovers, personajes con mucho drama, y este es como muy bonito, y a la gente le encantó, estoy muy contenta. Ay. Yo no lo he leído, pero se me antoja mucho leerlo con todo eso que dicen. A mí me encantan los romances de verano. Siento que tienen algo especial. Como es esa parte que dices, ojalá a mí me hubiera tocado tener un romance de verano. Esas veces cuando tenía. Y pues una pregunta, ¿algo que te haya pasado mientras lo escribías? Aparte de que te fuiste a Bali, que dijiste, ay, eso está muy, muy gracioso. No puedo creer que me pasara esto escribiendo el libro. Tengo muy mala memoria. Sí que, o sea, lo bonito de este libro es que he vuelto a Bali 3 veces. O sea, surgió la historia en pandemia, no lo escribí en pandemia, volví con mis amigas y con mi novio a un viaje, estuve escribiendo, me quedé 2 semanas, volví y con 10.000 millas como que volví otra vez a desconectar. Era justo antes de que se estrenara la película y de que saliera el primer libro y tenía que terminar el segundo y no tenía nada de tiempo y fue como, me escapo. Tipo, en un horario completamente diferente, donde la gente esté durmiendo y yo esté despierta para que nadie me moleste. Y me fui 3 semanas a escribir 10.000 millas y fue muy guay. ¿Tú solita? Con mi hermana. Con tu hermana. Y fue como, yo no soy nada de rutinas, ¿vale? Yo soy muy desastrosa. Y en esas 3 semanas, mi hermana sí que lo es, como que adquirí una rutina súper buena, nos levantábamos súper temprano, cosa que no hago en mi vida. Tipo, 7 de la mañana, hacíamos yoga, luego estaba 3 horas escribiendo y luego ya todo el día como... Fue como muy diferente a lo que es mi día a día, obviamente. Es que siento que justo eso es algo muy distinto, porque cuando alguien piensa en escribir un libro, tú piensas en la computadora, un escritorio,
y ella se fue a Bali y tenía como los paisajes divinos. Entonces, eso me llama mucho la atención de este libro. Es que viajar siempre me da como la excusa. Enfrentados, por ejemplo, lo escribí, me fui a Nueva York 2 meses y medio y fue como... Es la excusa. Es la excusa perfecta. Claro, digo, no es que me tengo que ir a escribir. Bueno, como que tengo que hacer un viaje, ¿no? Y también si quieres hacer uno en el espacio, pues me voy a la luna. Vámonos a la luna. Claramente. Hay que ver qué se siente estar en la luna. Bueno, me lo imaginé. En un crucero. No, me la imaginé con su traje de astronauta con la computadora ahí flotando en el espacio. No estaría mal, no estaría nada mal. Te quiero contar una historia que tuve aquí con culpa mía. Es que cuando yo lo empecé, a mí, la verdad, no sabía muy bien qué era Wattpad en esos momentos. O sea, sí. Yo lo agarré porque me llamó la atención y okay. Sentía que era de los que a mí me interesaban. Lo leí y yo dije, ¿qué es esto? Y me acuerdo que luego me metí a Amazon a pedir los siguientes dos. Sí. Pero yo dije... ¿Cómo que me llegan mañana? ¿Cómo que van a llegar mañana? No puedo esperar para mañana. ¿En serio? Y me acuerdo, pensaba que era como rápido. No. Bueno, no, es que yo dije, es que no me puedo esperar para mañana porque cómo termina todo el libro y yo ya estaba muy enganchada y muy picada en la historia. Yo dije, no. Y me acuerdo que los cancelé y me fui corriendo a la Kindle, los compré en la Kindle. Ah, en digital. Y los empecé a leer y me acabé tu trilogía en 2 días. Wow. Entonces, que son largos, ¿no? Yo también tengo una historia entonces parecida. Entonces no me acuerdo. ¡Ay! ¡Aguas! Se me cayó. Entonces no me acuerdo cuándo lo leí. Probablemente creo que lo que estaba viendo en la edición que tengo es del 2019, porque ya estaban los tres. Acaba creo que de salir. Pero sí creo que mi edición fue el 2019. Entonces. Ah, sí, de los. El 2019 primeros. Ya me aventé la trilogía completa. O sea, yo no tuve que esperar. A mí no me hiciste mandarme a terapia después de terminar el segundo. No, a mí sí. O sea, yo me acuerdo que estaba en Wattpad. Claro, es que los de Wattpad, el tercero no lo llegué. No, y de hecho, el tercero sigue sin estar. O sea, nunca estaba. Ahora sí ahora las editoriales lo dejan, a mí no me dejaban. O sea, nunca estaba. Yo tuve que quitarlos de Wattpad, que la gente se lo tomó mal, pero era como, o los quito o no los puedo publicar. Sí. Y aparte yo me acuerdo... ¿Fuiste de las primeras? Yo creo que fui la primera. Sí, es que, o sea, te digo, ¿tú piensas en Wattpad? Déjame pensar. No sé si Ariana Godoy había publicado, creo que el... Ari empezó a publicar en inglés no, primero. No, a través de mi ventana, el otro. Mi amor de Wattpad. Mi amor de Wattpad. Pero creo que lo había publicado solo aquí. ¿Puede ser? ¿Solo creo que se acaba de llegar. Sí. Ese creo que se acaba de publicar. No, tenía otra edición antes. Ah, no sabía. Sí, pero luego, sí. O sea, en España, tipo grande, de que lo sacaran bien, creo que fue. Es que tú piensas en Wattpad, y yo automáticamente pienso en Mercedes y en Ariana. O sea, ellas dos son como las primeras. Pues bueno, creo que sí ya la tengo que estar terminando porque tiene que irse a otras entrevistas, si no aquí se la tenemos hasta mañana. Sí, aquí mañana. Nos quedamos. Aquí nos quedamos, yo aquí no me muevo. Así que muchísimas gracias Mercedes, por tu tiempo y muchas gracias, Vale, por acompañarme. Muchas gracias a ti. Y pues gracias a ustedes por verlo. Entonces, pues nos estamos viendo próximamente. Bye. Bye.